Buenos días. Habéis visto, estamos en pleno cauce del barranco de los Grajos. Tenemos aquí a nuestra izquierda el abrigo número 1 y número 2. Vamos a ver si nos podemos acercar a echarles un vistazo. Esto está antropizado, es decir, que lo han arreglado para que pueda ser visitado turísticamente, y aunque no vamos a poder entrar dentro del abrigo puesto que hay una reja, pero sí el acceso hasta el abrigo está más o menos arreglado. Hemos visto que han puesto una barandilla con una barandilla, y la verdad que muy bien. Esta piedra caliza, pues la verdad es que hace bastante cómoda la bajada por una especie de escalera natural que se ha creado. Y bueno, mirad por dónde vamos. Aquí, estos son adelfas, porque evidentemente esto es un barranco y cuando cae agua, pues aquí pues circula. Entonces, aquí tenemos las adelfas. Fijaos qué densidad, que aquí se hace prácticamente de noche. Bueno, pues nos vamos a acercar a los abrigos a ver si vemos alguna de las representaciones rupestres que hay por aquí hasta ahora. Impresionante, ¿eh? La vista que tiene el barranco desde la puerta del abrigo 2, del abrigo grande. Mirad, este es, como digo, el abrigo 2. Aquí han tenido que poner una reja, pues, para controlar un poquito el paso. Aquí, si venimos con guía, pues podemos entrar. Bueno, este es el abrigo 2, conocido como el abrigo grande. El abrigo grande porque evidentemente es el mayor de los tres importantes que hay en el barranco. Estoy mirando, no veo, no las puedo localizar. Pinturas. Allí se ve un poquito, mirad. Voy a acercar la cámara que no salgan los barrotes. A ver si. A ver. No sé si se ven unas marcas de color rojizo. No sé si a simple vista sí se ve. Poquito, la verdad es que se ve bastante poquito, pero realmente el abrigo que ahora vamos a ir a ver, que es el 1, es donde se encuentra, es el más importante, el más relevante con respecto al tema este de las pinturas rupestres. Aquí se encontraron restos de distintos asentamientos desde del paleolítico, del mesolítico y del eneolítico. Aquí se han encontrado restos arqueológicos igual que en el abrigo número 3. Pero lo que son pinturas, yo al menos no la hemos podido ver, la verdad. Tampoco podemos avanzar mucho por aquí, porque aquí han practicado unos escalones, un par de escalones altos para poder llegar a la puerta. Pero poquito más. Tal vez si pudiéramos haber entrado, pues a lo mejor hubiéramos visto alguna pintura.
pero no. Bueno, pues vamos a seguir. Este es el primero que nos hemos encontrado al paso. Vamos a seguir y nos vamos a ir al uno. A ver si desde allí, que sé que las pinturas han sido restauradas, posiblemente se vean, simplemente se vean. Bueno, pues vamos para allá, hasta ahora. Mirad cómo han puesto aquí esta barandilla. Fijaos que por lo menos, bueno, marca un poquito el camino por donde seguir. Y pues sí, en un momento determinado pues te puedes agarrar y no caerte. Volvemos a la selva. Fijaos. Lo que sí hay que llevarse un cuidado es que pues todas las florecillas que hay por aquí, pues las abejas están haciendo su trabajo de polinización. Se escuchan las abejas, hay muchísimas. Espero que no las cabreemos, porque si no, nos van a dar batalla. Fijaos qué bonito. Los abrigos. Todos estos abrigos que se crean en estas paredes de roca caliza, pues fueron aprovechados por en distintas fases del paleolítico. Fueron utilizados durante muchísimo tiempo por los seres humanos, la verdad. Bueno, aquí tenemos el 1. Me voy a acercar a la puerta y a ver qué vemos. Bueno, aquí nos encontramos frente a la reja del abrigo número 1. La subida, como veis, bueno, aquí han practicado una serie de escalones para ir metiendo la punta de los pies. Y como en esta roca no se resbala el calzado con suela de goma. Pues qué chulas están, dice Ana. Vamos a ver si podemos verlas.
Pues esto que estáis viendo es uno de los paneles que se encuentran aquí en el abrigo número 1. ¿Habéis visto qué escenas de? Es que estoy en una posición un tanto incómoda. ¿Qué escena de una especie de danza? Una serie de personas que hay ahí. También se adivina unas figuritas con arco. Bueno, pues ya no sé si se trata de una danza, bueno, de una danza de guerra, ¿por qué no? Aquí tenemos otro panel, pero a ver, voy a meter la cámara entre los barrotes. Ahí está. Pero aquí no, lo único que queda. Había leído que estaban restauradas, pero veo que no, o que se restauraron hace ya mucho tiempo y ya prácticamente se han vuelto a borrar. Eso es prácticamente lo único que podemos ver en el panel de la izquierda. Este, el abrigo. Como veréis, tiene cierta profundidad, pero bueno, no mucho. Realmente acaba ahí mismo. Fijaos, la altura. No es muy grande. Ahí. Pues ahí lo tenemos, a la derecha el panel con esas figuras antropomorfas. Esta representación que hemos visto en el panel de la derecha es arte rupestre natural levantino o arte rupestre levantino. Esto es un arte que se desarrolló en toda la parte oriental de la península ibérica, en la parte de Levante, pero desde Almería hasta Lérida, o sea, por toda la parte oriental de la península ibérica. ¿Cuándo surgió? Bueno, eso pues es algo que no se tiene demasiado claro. Parece ser que fue en el epipaleolítico. El epipaleolítico pertenece al mesolítico. Estamos hablando de un periodo de la Edad de Piedra comprendido entre 10.000 y 5.000 años antes de Cristo. Pero bueno, a ciencia cierta, igual que el arte esquemático del que comentaré algo después, pues no se tiene. Aquí los protagonistas, como vemos, pues son las figuras humanas, aunque bueno, también tenemos animales, pues bóvidos, equinos, cápridos, pero aquí lo que principalmente se ve son figuras humanas, como digo. El hombre normalmente está representado desnudo, a veces adornado con una serie de adornos, y a la mujer se le representa normalmente, se ha encontrado con una faldita media o una faldita larga, y así pues lo distinguen del hombre. Y bueno, pues que estas figuras que tenemos aquí, las tenemos, pues pertenecen al catálogo
de arte rupestre del arco mediterráneo. Son patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1998. De todos los abrigos que se encuentran o que existen en este barranco, solamente en tres se han encontrado representaciones artísticas de arte rupestre. Y en dos de estos tres se han encontrado restos arqueológicos. Le he comentado cuando estábamos en el abrigo número 2 que allí pues encontraron restos arqueológicos del Paleolítico. Luego intentaremos buscar también el abrigo número 3 porque allí se encontraron también enterramientos. Y nada, pues mirad las vistas que tenemos desde aquí. Impresionante el barranco. Buenos días, tropa. Hola. ¿El barranco os está gustando o qué? Sí, está muy bien. No pueden darse la vuelta porque es que tampoco está demasiado cómodo el terreno como para... La verdad es que sí, está esto un poquito empinado. Barranco de los Grajos. Nos encontramos, estamos en Cieza, estamos al norte de la ciudad de Cieza, en las estribaciones de la cordillera Bética. Estamos en la sierra de Ascoy, sierra de rocas cretácicas. Hablamos de entre 66 y 146 millones de años, toda esta sierra, la sierra de Ascoy. Pues nada, vamos a seguir dando un paseo por aquí, como podamos, a ver si encontramos el abrigo número 3 y os lo enseño. Hasta ahora. Bueno, pues por aquí deshacemos el camino en busca de el acceso, pues la verdad que más o menos cómodo, que hemos tenido hasta acá. Mirad todo el baladre este que tenemos aquí. Aquí vamos por el cauce del barranco. Hay más abrigos, hay abriguitos, hay abrigos para todas las edades, la verdad. Unos más grandes, unos más pequeños. Aquí sería interesante acercarnos y poder echar un vistazo. Voy a ver si lo puedo alcanzar. Pues ya hemos llegado. Fijaos, aquí hay inicios. Aquí está, de alveolización. Esto es muy, muy pequeñito, muy pequeño, ¿no? Muy, muy ligera esta alveolización. Si queréis ver este mismo tipo de erosión, pero bueno, que quita el hipo, para eso hay que ir al Monte Arabí. Fijaos. Mirad qué aspecto tiene este pequeño abrigo. Aquí no hay vestigios, nosotros no hemos visto. Y supongo que si está abierto es porque ya lo habrán revisado muy bien. No hay vestigios de ninguna pintura. Lo que vemos desde aquí, pues mirad. Enfrente nuestra es... por donde, siguiendo esa barandilla, es por donde podemos subir y bajar al fondo de este abrupto barranco. Fijaos.
bonito. Hace unas semanas estuvimos aquí mismo, en la Sierra de Ascoy, pero vinimos a visitar un pequeño barranco. Yo lo nombré, lo bauticé como el Barranco Sin Nombre. Tenéis ahí en el canal un pequeño vídeo de unos 7 minutos. Simplemente enseño un poquito hasta donde llegamos. Esto sí es un barranco como Dios manda, la verdad. El Barranco de los Grajos. Impresionante. Bien, pues abandonamos este abrigo y continuamos a ver si damos con el abrigo número 3. Hasta ahora. Impresionante, ¿eh? Tal como se ve el barranco desde aquí. Mirad qué bonito. El cielo esta mañana estaba azul, poco a poco va tornándose en color gris. A ver si tuviéramos suerte y nos cayera un poquito de agua. Importarnos, la verdad, no nos iba a importar. Fijaos aquí esto. Esta superficie tan lisa, mirad, esto no digo que sea, pero a mí me recuerda mucho a las canteras romanas. Fijaos aquí también. Voy a poner aquí un poquito más cómodo. Mirad, ¿veis la superficie tan plana? Con la arista ahí. ¿Veis? Mirad qué plano está. Esto a mí me recuerda a las canteras romanas que vimos en el Estrecho de la Encarnación. La verdad es que me lo recuerda. Bueno, continuamos subiendo. Hasta ahora. Mirad qué imágenes tenemos desde aquí. El Almorchón. El Pico de la Atalaya. Aquí, primer plano. Un poquito más hacia la izquierda. Tenemos el Collado. Y un poquito más hacia la izquierda tenemos el Castillo de Cieza. Pies allí al suroeste, la ciudad de Cieza. Sierra con una altura media entre 400 y 600 metros. Allá arriba, un poquito más alto, tenemos el parque eólico. A ver si nos podemos acercar hasta él. Aquí a nuestra derecha, pues ya lo hemos visto, el barranco. Barranco de los Grajos. No sabemos por qué a este barranco se le llama así. Grajos no hemos visto ninguno, grajas tampoco. Los grajos, pues ya sabéis, son parecidos a los cuervos, así de color violáceos, negruzcos. Y tienen como característica que la base del pico la tienen desnuda, desprovista de plumas. Pues no hemos visto ninguno. Hemos oído, eso sí, a las chovas piquirrojas. Esas sí las hemos escuchado. Y nada, pues continuamos por aquí.
hacia allá vamos. Bien, pues aquí estamos. Hemos continuado aguas arriba, por la parte alta del... siguiendo el camino, la carretera, pero no hemos visto indicación del abrigo número 3. Bien, decir que en ese abrigo se encontraron un enterramiento calcolítico. Hablar del calcolítico es hablar del eneolítico, que es un periodo prehistórico de transición entre la edad de piedra pulimentada y la edad del bronce. Hablamos aproximadamente de hace unos 2000 años antes de Cristo. Allí se encontraron un enterramiento colectivo de 7 individuos y un ajuar, restos de un ajuar, collares, puntas de lanza, punzón de hueso. Y bueno, pues nada, vamos a continuar a ver qué más cosas podemos ver por aquí. Hasta ahora. Bueno, pues desde aquí ya habéis visto cómo está el cielo. De hecho, ya nos ha estado chispeando un poquito, la verdad, debería llover más. Pero bueno, ya habéis visto lo amenazante que se ha puesto. Pues como digo, desde aquí me despido y ya nos vemos en otra aventura. ¡Hasta luego! El parque eólico de la Sierra de Ascoy, aquí en Cieza. Evidentemente está corriendo aire, seguramente se estará metiendo mucho ruido. Impresionantes los aerogeneradores. ¿Qué pensaría el bueno de nuestro Alonso Quijano si hoy viera estas cosas, verdad? Mirad qué vista tenemos desde aquí. Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. Once aerogeneradores hay. Impresionante, ¿verdad? El sonido este, no sé si se habrá captado en la cámara por el ruido del aire, ¿no? Pero es imponente el sonido este de las aspas. Thank you.
Ya hemos visitado el parque. Nos vamos. Hasta luego.